del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, Cristo se encarna, viene el mismo Dios a la tierra y se hizo hombre hace 2000 años con el objetivo de redimirnos, perdonar nuestros pecados, limpiarnos del pecado y así poder ir al reino de los cielos. Y así poder entrar al reino de los cielos, porque por nuestros propios méritos no podemos entrar a los cielos. Por eso, pidamos el perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado con vuestro pensamiento, palabra, obra y omisión. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaron tierra de sombra y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar como se alegran, al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad, Señor, bendecid su nombre.
proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, su maravilla a todas las naciones. Alegre es el cielo, goce la tierra, retumbe el mar cuando lo llena, victoria en los campos y cuando hay dinero, aclame los árboles del monte. Delante del Señor ya llega a regir la tierra, regirá el hombre con justicia y los pueblos con fidelidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según San Lucas.
aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo, siendo Cirilo gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temas, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión de ejército celestial que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Palabra del Señor.